Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Hi, good evening. Good evening, good evening. Welcome, nice. Good evening. Okay, sorry, I'm here. So we are about to start. Let's see. Thank you so much for your cameras. Just let me see something really quick. Let's start with the attendance. Just give me one moment, please. Okay, so let's start. Sorry. Welcome. I hope that you enjoyed your weekend. So let's see. Faltan todavía. We are 16 participants out of 28. So still we have people coming in. So thank you so much for your cameras, right? For the ones that are already with the camera on. Let's start. So we are already in the middle, right? In the middle of the course, because last Friday was like the middle, right? So today we are going to start the third week. So you know that there are four weeks. So we are about to start the last two, okay? Quiere decir que hasta el día viernes logramos el 50% de asistencia. Este día les voy a mencionar el porcentaje que lleven, ¿verdad? Es lo que se hizo hasta el día viernes. Recuerde que los minutos conectados de ahora le van a aparecer mañana, pero hasta el día jueves, en teoría, pues llegamos a la mitad. Entonces, el porcentaje que usted debería de tener si no ha faltado a ninguna clase y se ha conectado los 60 minutos reglamentarios de la sesión, solo debería de tener 50%, ¿verdad? Entonces, ese porcentaje se lo voy a mencionar para que usted sepa cuánto lleva y haga cuentas, números de cuánto le falta para llegar al 80. No, no hubo Esmeralda. Yo dije viernes porque digo viernes por costumbre, pero nuestra sesión es de lunes a jueves, ¿verdad? Bien. So, since we are about to start the section number
I'm sorry, the week number 3, right? So ya tenemos ahí en el grupo de WhatsApp, no sé si ya vieron, ahí mandaron ya el día de ahora el trabajo de plataforma, right? So we are going to be working with the section number, we are going to be working with the section number 4 and the 50% of the section number 5. Okay. Ese es el trabajo. La verdad que esta semana quizás va a ser un poquito menos porque han habido semanas donde tuvo que trabajar dos secciones completas. Ahora es una y la mitad. Si usted la logra terminar la sección 5, no es que esté mal, lo puede hacer. Pero ya usted sabe que va a estar adelantando para la última semana, la próxima, right? So, but keep in mind, hasta el día jueves le van a exigir trabajo nada más de la sección 4 y un avance de un 50% de la sección 5. Ya la última semana, next week, so you are going to work just in the other 50%, right, for the section number 5 and the final exam, right, at the end of the platform, right? So, creo que estamos bien ahí claros en esa parte, right? Nadie está como, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cuál sección nos toca? Ya lo mandaron al grupo, igual yo lo menciono acá y todos los días se le está repitiendo su trabajo, right, de la plataforma, que es lo más importante. So, let's start. Appreciate your cameras. Okay, todavía faltan algunos, pero the time is, it's on, right? So, let's see, Marvin Alberto, tell us, how was your weekend? So, did you do something special, something different from the weekend? How can I tell you? I used to stay at home. Okay, yes. So you were at home resting, okay? Watching videos actually to try to speak a little bit more fluency, you know? Nice, yeah. But the videos in English, right? Yeah, obviously. Of course, right? Nice, okay, perfect. Marvin, you are in a good trend, okay? So you know what is trend? When I say that you are in a good trend. I don't know. Who gets the idea? Maria, tell me if I say you are in a good trend. So what is the meaning of that expression? Like in a good road. Good night. Good evening, Delmi. Uh-huh. So cuando yo le digo you are in a good, there you go. But in a good way, that is basic. Okay, it's como lo más básico que yo lo puedo decir. Usted me entiende, right? You are in a good way. So, but now since we are intermediate, so you are in a good trend. Okay, so you are in a good trend means que va en el camino correcto, right? So the good way, the perfect and the correct one. So, but trend, okay, lleva es una buena tendencia. Good evening. Okay? Good evening, Kenia Roxana. Good evening. Thank you. So, trend, una good trend, good manner, una buena tendencia, okay? So that's nice, okay? That's nice. So remember the idea for these sections is use the language, right? Usted tiene que hablar y es que me cuesta, pues si esa es la idea, que usted vaya superando esa dificultad, right? Nice. Let's see. Fabrizio, I don't know if you have a question, you raise your hand. Yo, a mí no me cuesta, yo me pierdo. Yo literalmente de repente, bueno, la vez pasada me pasó con ustedes que yo no sé, como que disparato, me quedo hablando pura, o sea, al final descoordino, yo me quedo después, como que, no, es mentira, no voy a aprender idiomas, digo, ya me quedé con el español, voy a saber. Of course, now, Fabrizio, you are also doing great, okay? Me too. So, no, you have to be very positive, okay? Si usted se llena de negativismo, está bien difícil porque está peleando con otra cosa más, right? So you need to be positive. Usted tiene que decir, me cuesta, pero aquí estoy. A veces no entiendo, pero hago el intento, ¿verdad? No me quedo callado. Yo por eso, si usted se fija, trato en la manera de lo posible de preguntarle a uno, al otro, hasta digo, ¿quién no le he preguntado? Porque mi idea es que todos de alguna manera participen, por muy sencillo que sea, pero que diga, use, exprese, obviously in English, right? So you need to be very positive, okay? Be very positive and do your part, do your job, okay? So
recuerdan lo del teléfono. Espero que de verdad lo hagan y lo hayan hecho de verdad y que su phone esté en English, que su TV smart, lo que tenga en la casa, si lo puede poner en inglés, lo ponga. Las series, movies, lo que sea que vea de vez en cuando, en English, ¿ok? My subtítulo en English. Ajá, Esmeralda. My phone is already in English. Perfect. And probably it's not very easy, right, Esmeralda? Sometimes probably you see something that it's new for you and that you are like, my goodness, what is this, right? But you are trying to analyze and guess, así, aunque sea adivinando, ¿verdad? Yo creo que es esto lo que me dice aquí el teléfono. So, pero está viendo el inglés todos los días. De hecho, el teléfono lo ocupamos, pues sí, sí, solo para bañarse, no lo tiene en la mano. I'm sorry. I have this right before that you tell us, I don't know. Okay, so as I told you before, I remember, yes. Right? I told you before. So yo se lo dije, probable que se va a encontrar con algo que usted se quede. Si lo tuviera en español, no estuviera aquí adivinando para dónde irme o qué dice aquí, right? Porque pasa eso que uno dice, ay, yeah. Si esto estuviera en español. Y hay quienes que se aprenden el camino de cómo cambiar el language y lo andan ahí. Y no me digan que no, lo andan, pero ahorita lo voy a poner en español, lo voy a cambiar en inglés. O sea, están en este dilema, right? But keep it in English, haga el esfuerzo, mejor busque en el Google, right? En el San Google, ahí en el Word Translator, la palabra y ahí va descifrando, right? En caso que se tope con alguna cosa, porque las aplicaciones todas se las cambia a inglés, right? Así sea el Facebook, que es lo más básico de una social media, right? Una red social, so in English, okay? So, nice. Let's see. Andrea Esmeralda, tell us, what is a today date? What's a today date? Today date is Monday, is 3rd of July, and the year is 2023. Very nice. Okay. Very good. Let's see, Mayra Xiomara, the same question for you. Tell us, what is a today date? Monday. Yeah. July 2023. Perfect. Okay. So today is Monday. July the 3rd, okay, July the 3rd, 2023 or 2000, right, 2023, right, very good, nice, ya sentía que me salían con el 3 ahí porque, ¿qué les iba a dar? Lo dijimos, ¿verdad? Lo dijimos allá cuando estábamos en los 20 y algo y les dije, vamos a llegar a los primeros del mes y ojalá me vayan a salir con 3, okay, so, nice, very good. So though that's the date. So let me pass the attendance, okay? Quiero pasar la asistencia los primeros minutos y no después me regañan porque mucho pasa el tiempo. So let me see right here. So no sé si quieren escuchar el porcentaje de la asistencia o no. ¿O creen que yes. Sí? Yes. Okay. So I will mention, right? So voy a pasar el attendance first and then I will mention the score, right? The score that you have for the attendance until Thursday, right? Desde el jueves, lo que esté ahora, la asistencia de ahora, va a aparecer mañana. Yeah. Okay, so please let me know if you are here. Alejandra Elizabeth, ya la vi. Yes, present. Nice. Alejandra Maria. Present, teacher. Nice, miss. Alison Stephanie. Present. Nice, nice. Ana Lucia. Ana Lucia. No. Ana Ruth. Ana Ruth, no. Andrea Esmeralda. Here, teacher. Nice, Andrea. Blanca Estela.
Me pareció que estaba conectada Blanca Estela. ¿No? I'm here, teacher. Ok, ok. Nice. Carlos Ernesto. No está Ernesto. Claudia Marlene. I'm here, teacher. Nice. Edgardo de Jesús. Present. Nice, Mr. Edgardo. Elba Esmeralda. Present. Fabricio Romeo. Present. Nice. Jocelyn Esmeralda. Thank you, Jocelyn. Kenia Roxana. Present. Nice. Crisia Lorena. Present. Nice. Maria Delmi. I'm here. Nice. Marvin Alberto. Here. Nice. Marvin Alejandro. Present, miss. Nice. Mayra Xiomara. Present, teacher. Nice. Noé de Jesús. Present. Nice. Ricardo Antonio. Here, miss. Nice. Sandra Lisette. Sandra Lisette, no. Cindy Carolina. Here. Nice. Wendy Beatriz. No, Wendy. Yancy Mariela. Present. Nice. Quiero ver, Sandra, creo que está escribiendo en el chat. Veamos, Jensi Carolina. Present, teacher. Nice. So, we are going to validate the attendance, ok? Si alguien no respondió, igual al final valido. Bien, voy a mencionar así rápidamente, el porcentaje, recuerde que la meta ahorita debería de ser 50. Si usted tiene 50 es porque usted no ha faltado ningún día y todos los días se ha conectado a la hora completita. Si ya tiene un 49 y algo, no es que ha faltado, sino que tal vez un día, otro día, por A o B motivo entró tarde, un minuto, dos minutos, tres minutos, se le fue el internet, se salió, se volvió a meter, lo que sea. O sea, un minuto va a ser la diferencia que usted no esté en 50, puede estar en 49.99 por ese minuto, ¿ok? No es que ha faltado. Bien, let's see. Me voy a decir un poco rápido, ¿ok? Ponga atención al oír su nombre, Alejandra Elizabeth, 49.17. Alejandra María, 35.83. Alison Stephanie, 49.17. Ana Lucía, 39.27. Ana Ruth, 42.29. Andrea Esmeralda, 41.98. Blanca Estela, 30.83. Carlos Ernesto, 34.58. Claudia Marlene, 48.96. Edgardo de Jesús, excelente, 50%. Elba Esmeralda, 49.69. Fabricio Romeo, 44.90. Jocelyn Esmeralda, 47.19. Kenia Roxana, 36.46. Crisia Lorena, 37.50. María Delmi, 47.71. Marvin Alberto, 43.75. Marvin Alejandro, 48.23. Mayra Xiomara, 43.02. Noé de Jesús, 43.44. Ricardo Antonio, 46.25.
Sandra Lisette, 49.90. Cindy Carolina, 39.58. Wendy Beatriz, 22.92. Yancy Mariela, 49.58. Y Yancy Carolina, 35%. Bien, la verdad que estamos bastante bien. Recuerde que si usted tiene 49 puntos y algo, quiere decir que es casi perfecto, ¿verdad? O sea, tal vez un minutito, dos minutitos se le han ido por ahí. Hay como dos, tres personas que sí están bajitas, que no sé si todavía están acá. Creo que una de estas personas respondió asistencia ahorita y están bajos. Quiere decir que están prácticamente que obligados a no faltar a estas otras 8 sesiones que faltan, porque con estas otras 8 puede llegar a 50, más lo que ya tiene, haga la sumatoria y la matemática, pues puede llegar al 80. Pero si usted sabe que está en menos de 35 de lo que he mencionado ahora y falta un día, difícilmente va a llegar al 80. O sea, usted haga número, ¿verdad? Haga la matemática ahí. Ya hay 50 que se ganó y faltan 50, usted sume cuánto tiene, cuánto le falta. Obvio que si usted está en arriba de 40 y no falta, va a llegar a más de 80, ¿ok? Entonces eso es cuestión de matemática. Acá, yo se lo dije creo desde el primer día, usted puede entrar a venir a decir presente faltando 5 a las 10 y yo le voy a poner asistencia. Pero aquí el Zoom cuenta los minutos que usted se conectó, y si aquí Zoom identifica que usted solo entró 5 minutos al final a decir presente, pues obviamente esos 5 minutos le va a poner del día, y cuando haga la matemática, o sea, este es un Excel que ya tiene la fórmula, cuando haga la conversión va a decir que en lugar de dividir entre 60 lo va a dividir entre 5, porque solo fueron 5 minutos conectados. Por eso aquí yo fui clara diciéndole que aunque sea de cuerpo presente se meta. Es que estoy trabajando, sí, pero métase de cuerpo presente y trabaje. Es que tengo lo que sea, métase de cuerpo presente. O sea, no es lo correcto y no todos los días va a tener una emergencia, pero aquí es así, o cumple el 80 o lo sacan, así de fácil. Ok, so I don't know if we are clear. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario de la asistencia del porcentaje? Yo tengo una duda. Cógete, Amy, cógete. Por ejemplo, yo a veces me conecto, digamos, 2 minutos antes de las 10 de la, perdón, de las 9. Pero como sea, cuando es exactamente las 9 de la noche, sale una pantalla que yo le he querido compartir realmente por eso de los minutos. Sale que se cambia la pantalla y dice que ¿cómo se llama? Que el anfitrión tiene otras reuniones. Y total que no, y a veces se tarda hasta 3 minutos en conectarse exactamente en mi internet. Yo correcto. No sé si es el internet o es eso, porque porque usted está ahí como intentando conectarse. Ajá. Sí, yo creo que a la mayoría le pasa eso. Lo que sucede es que sí, le va a parecer eso, que el anfitrión está en otra reunión, y es porque yo tengo una clase antes y es la misma cuenta. O sea, yo tengo el mismo Zoom para todos los grupos que yo tengo, o sea, el mismo usuario. Entonces, media vez yo no cierro la reunión, por eso con los otros yo empiezo 5 a las 8 para en teoría terminar 5 a las 9, pero son las 9 y yo estoy cerrando allá. Entonces, por eso es que se ven que yo vengo como a las 9 y 2 y 3 minutos, algo así, porque tengo que cerrar aquella reunión y volver a cargar otra. Y quieras o no, el Zoom, así sea rápido el internet, en lo que usted se mete, unos sus 30 segundos se van.
Entonces, es ahí el detalle. Por eso les aparece que el anfitrión está en otra reunión, porque yo estoy cerrando la reunión anterior y abriendo la nueva. Y eso que trato de conectar dos cosas para ahorrar ese tiempo de que me cierre aquí, me abra aquí. O sea, yo ya estoy aquí solo de dar un clic en el otro mientras cargo acá en la computadora. Pero sí, muy bien la observación y es así, Delmi. Pero fíjese que en el caso suyo, Delmi, estoy viendo acá que tiene un día. Quiero ver dónde lo vi, María. Delmi, aquí está. Tiene un día de menos minutos. No sé por qué, deje ver. Quizá tuvo algún problema usted. Creo que fue el día del maestro, si no vi mal. No. Sí, fíjese que hay un día... El 22 de junio, bien raro, porque yo sé que usted siempre está. Uh-huh. El 22 de junio le marca nada más 38 minutos. No, bien raro. Sí, bien raro. De ahí todos los días, fíjese que todos los días los tiene en 60. O sea, todos los días los tiene perfectos. Pero ese día, el 22 de junio, me aparece acá. Y esto no lo hago yo. O sea, sí. Esto es como un Excel, o sea, esto ya está como, ¿me entiende? Como con fórmulas de aquí de la reunión de Zoom, se llena el otro cuadro y da el porcentaje. O sea, yo no meto ningún número, lo hace automáticamente el Zoom con el Excel que tiene. Pero sí, el día 22 de junio le aparecen solamente 38 minutos de 60. Bien raro. Sí, porque habría que ver el video, fíjense, habría que ver el video en la playlist de ese día, porque por eso yo, se acuerdan los primeros días, ponga el nombre completo, póngalo bien, porque si no el Zoom no le reconoce los minutos. Pero ahí el detalle suyo, fíjese, Delmi, ese día. Fabricio, I don't know if you have a question. Sí, fíjese que incluso yo estoy ahorita intentando automatizar una cosa de igual la asistencia en algún lugar donde estoy y verificando lo que usted menciona. Primero pudo haber sido el nombre. Ese es uno de los errores más comunes. Por alguna tilde o por alguna letra que haya sido, la automatización en Excel es una cosa bien complicada, si no nos equivocan en ese tipo de cosas. Entonces, y la otra pudo haber sido la señal de ella. Probablemente en algún 5 minutos o 2 minutos que estaba la señal fallando, si baja, digamos que la barra, no sé si está desde el teléfono o desde la computadora, pero aparece una barra, a uno le aparece en la parte superior en el teléfono, creo que si no me equivoco, que aparece la barra si baja. Si digamos que está muy baja, la sala va a considerar que no está en la reunión, si se le está cortando. Entonces todo ese tiempo le recorta y al final pues suma todo lo que le puede haber sido. Prácticamente son como 10 minutos lo que le recortó a ella. Sí, algo así. Y por eso es que yo les digo que cuando yo hago los grupos de los rooms, ahí hay un montón de gente que se queda conectando. Y es porque el internet, no es que usted no se quiera conectar, es que su internet no da. Y esos minutitos que usted se queda en el patinando ahí en el limbo, Zoom los descuenta, como dice Fabricio. Es como que usted no estuvo. ¿Por qué? No sé, pero así es, ¿verdad? O sea, es una cuestión así ya de la plataforma. Entonces, por eso yo les digo siempre nombre completo, vea que tenga internet, dígale ahí a toda la gente, mira, no descargues ahorita nada porque estoy en la reunión una horita, porque ahí. Pero lo importante es que van a llegar a la meta, o sea, solo hay como 3 personitas ahí que preocupan un poco, pero si se conectan en lo que falta, no van a tener problema. Claudia Marlene, go ahead. Ay, Miss, una pregunta con respecto a eso. Vaya, nosotros, al menos yo en mi teléfono lo estoy viendo y hay momentos que me salgo del teléfono para ver el traductor. Entonces, cuando uno se sale, o sea, aunque tenga las pestañas abiertas, ¿verdad? En el teléfono, se sale o se disminuye la pantalla, ese tiempo que uno se sale cuenta, porque o sea, yo tengo 48 y algo. Y yo he estado de principio a fin en las clases, entonces, ¿será que eso también puede afectar? No, lo dudo, porque yo puedo salirme. Igual, me he salido, hago la pantalla chica y no. Ajá, no, pero no sé por qué. Entonces, vaya, fíjense que aquí duda. Claudia Marlene, el día, ya le digo qué día es.
el día martes 20. Dice que solo tiene 50 minutos. Ahí le han descontado 10 minutos. De ahí, todos los días los tienen 60. Igual que Delmi. Todos los días los tienen 60, menos ese día lo tienen 50. Entonces habría que ver qué pasó ese día, porque sí, es el martes 20 de junio, dice. Minutos conectados, 50 de 60. Entonces, ahí, esos 10 minutitos de un día le han bajado, pero no se preocupen. O sea, si usted tiene arriba de 40, está bien. Si usted tuviera menos de 40, hay que ponerle un poquito de mente ahí, ¿verdad? Los días que faltan. I'm sorry, I know, María Delmi. Yo sé que usted quisiera tener el 100, pero va a llegar al ¿qué? 98, 99, por ahí, ¿ok? Nearly. Sí, es que es bien complicado, o sea, es bien complicado y a veces le pasa a uno que se desconecta el internet, se va la luz, o sea, por eso bien difícil que sea algo perfecto, pero lo importante es quedar arriba de 80 y no de panzazo ahí raspado llegando al último día, 79, 99, o sea, estar con esa zozobra, esa angustia, ¿verdad? Sino que saber que el último día yo ya llegué al 80 y esto es extra, ¿verdad? Y eso es lo ideal. Bien, so anyway, let's continue, okay? So sí, como le digo, tiene dudas, ahí está, yo ahí puedo ver por día, minutos y todo, y eso no lo hago yo, eso ya lo hace automáticamente aquí el sistema de Zoom. Jensi, Carolina. Teacher, y el 7 va a haber clases. 7, so when? Hay asueto nacional en todos los trabajos. Pero es viernes. Y el cuerpo. Sorry. Pues no. Pues sí, no Friday. So, nosotros no tenemos, gracias a Dios. No hay clase, okay, tenemos a suerte. Don't worry, be happy. Yeah, that's a holiday. So, no, that will be this coming Friday, but we don't have class. So we have class until Thursday y estamos finalizando el 13, right? Si no estoy mal, el 13 de July. So, nice. Let's continue, okay? So, Jancy, I don't know if you have a question. No, nice. Job. Okay, so let's continue where we stop, okay? Materials, ya mencionamos las secciones que va a trabajar, right? En la plataforma, estamos bien, claro. So, materials, okay? So, we start like doing this, right? I guess we complete this one, right? About the different type of material. So this is like not grammar, but it is important for you to know the different type of styles or how we can say something. Esto dice uno en español, esto está hecho de cuero, right? So how you say that in English, right? This is made of rubber, gold, silver, leather, right? So these ones are the materials. So let's see if we complete this one. Number one, it says plastic bracelet. Okay. So Marvin Alejandro, continue with the number two. A gold rim. Rim. Okay. A gold rim. Okay. Nice. Let's see. Claudia Marlene, number three. I think that is I don't know. My goodness. A cordon tie? No. No, I don't think so. Ajá, what do you think? ¿Alguien que sepa ahí que nos ayude? Silk. Silk? Silk, tela, ¿verdad? Silk tie. Seda. Silk tie, tela. Tela, pero una tela suave, ¿verdad? Seda. Nice. Seda, ok. So, Fabrizio, number four. Cotton.
Okay, can be, right? A cotton socks, okay? Yeah. Son de algodón, digamos, ¿verdad? Peluditos, right? Socks. The next one, Kenia Roxana, number five. A leather jacket. Okay, leader, right? Leader. So leader. What is leader? Leader, leader. Leader. Mm-hmm. A leader jacket. 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 ¿Cómo decimos? De chaqueta de cuero, decimos. Chaqueta de cuero, sí. De cuero. Yancy Mariel, number six. Cotton shirt. Shirt. Cotton de algodón. Pero ya lo habíamos usado, ¿verdad? No, ese es. Algunos hemos puesto mal entonces. The socks is wool. Socks is wool. It's wool. Okay, socks is lana, teacher. Wool. Okay. So in this case, cotton. Here, teacher. Okay. Silk. Silk. Ajá, porque es que la camisa no es de algodón. ¿Cuál hemos equivocado aquí? Silk. Entonces el silk podría ser aquí, silk shirt, right? Silk, y silk. El wool, este sería el socks, right? Socks, yeah. De lana, okay, como tejidos, right? Nice. Now what about earrings, Sandra Lisette? Earrings number seven. No. Que está fónica, dice teacher. No puede. Ah, okay, okay. So Mayra Xiomar. Silver. Number seven. Silver. Earrings. Okay, silver earrings. Y rubber no lo hemos usado. Ah, that would be the boots, right? Rubber. Okay, so the last one. Rubber. So what is the meaning of rubber? Caucho. Como caucho. Goma. Goma. Goma, ¿verdad? Si usted lo busca como goma, parece como por ejemplo un borrador. En unos libros, en vez de decir eraser, va a decir rubber. No sé si ya lo han visto. En los libros, en algunos sí dice eraser y está el borrador que uno conoce, right? Pero en algunos libros le va a decir rubber, goma. Rubber, el material así como ese, ¿verdad? Goma. So rubber boots. Okay, so let's continue. Okay, remember that this is not just for you to have extra vocabulary, right? No es nada de gramática, pero sí es vocabulario que de alguna o de otra manera le puede servir, ¿verdad? Para hablar de el material de X cosa, right? Which one do you prefer? So this is a WH question, right? Which, when you have different options, right? Which one do you prefer? This is a conversation between Anne, Sue, and Clerk. So it says, look, these jackets are really nice. Which one do you prefer? I like the wool one better. The wool one, why? It looks warmer. Well, I like the leather one better. It's more stylish than the wool one. There's no price tag. Excuse me, how much is this jacket? It's $499. Would you like to try it on? No, that's okay, but thanks. Anyway, you're welcome. So, probably because of the price, right? No se la quiere probar porque está mero expensive, right? O sea, bueno, para nosotros, ¿verdad? Pero remember, this is American people, right? So, what is the meaning when we say there is no price tag? What is el precio. Ah, ok, sí. El tag, ok, es el, la viñeta, decimos nosotros, right? So, there is no price tag. Precio. No tiene precio, o sea, están como queriendo comprarla, pero obvio quieren saber cuánto vale, right? Por eso le preguntan ahí al,
al vendedor y cuando le dice el precio, le dice él que si desea medírsela, probársela, ¿verdad? Como todo vendedor, para ver cómo le queda. Y, no, le dice, thanks, okay, but that's okay, but thanks anyway, okay? So, probably que no le gustó el precio, okay? So, do we have any other word right here? Creo que no, right? Stylish, it's more stylish. Yeah, it is, así como traduciéndolo, pero en palabras nuestras, ¿cómo lo diría? Well, I like the little... ¿Moda? Ajá, está más de moda, o sea, está más bonita, ¿verdad? Está más fashion, más de moda que la otra, le dice. O sea, a ella le parece más, dice, se ve más elegante, más estilizada. Que la de lana, ¿verdad? La de que wool. La de wool one. Ajá. Lana, nice. Lana. Ok, so... No hay ninguna palabra nueva más que creo que esa. Stylish, tag. Tag, t-shirt, tag. Tag, etiqueta, viñeta. La viñeta, la etiqueta, ok. So etiqueta. Ahí el price tag es la viñeta. O sea, toda la ropa en un... nueva tiene el precio, ¿va? Lo que usted va a comprar, usted le ve el precio. So, traen a veces un papelito, una viñeta, un algo donde usted ve el precio, cualquier producto. Va al súper y usted quiere una caja de leche, por decir algo, un cereal, tienen allí el papelito del precio, ese es el tag, ¿ok? Cuando usted se pone aquí su nombre, que le dan un, ¿cómo decimos? Un... Ay, my goodness, se me fue la palabra. Le dan un nombre aquí que se lo ponen aquí en el pecho. Right? So, ese es un tag. Ok, un, ¿cómo dice? Carnet o algo, right? Es un tag. Ok, so, let's see. Let's see. Ana Lucía, please be Ann. Edgardo, you will be the Claire. And Esmeralda, be Sue. Go ahead, please. Ann me dijo, ¿verdad? Ann. Yeah, the first one. Look, these jackets are really nice. Which one do you prefer? I like the wool one better. The wool one, why? It looks warmer. Well, I like the leather better. It's more stylish than the wool one. There's no price tag. Excuse me, how much is the jacket? Edgardo? Yes, Edgardo, you are the clerk. I'm sorry. It's 49. Would you like to try it on? Oh, no, that's okay. But thanks anyway. Okay, Edgardo, the last one. You're welcome. You're welcome. Okay, nice. So the price, Edgardo, it's $400.99. Okay, so 49 is 49, right? So in this case, it's $499, okay? So $499. So right here, price tag, price tag. Let's see what else, which one do you prefer? Prefer, no, prefer, okay? Which one do you prefer? I like the wool one better. Okay, better. Warmer. What is warmer? It looks warmer. Más caliente. Calientita. Más calientita, ¿verdad? Pareciera más caliente, más que la otra, right? Remember that they are comparing two different jackets, right? So, because of the time, we are going to continue, okay? Look what we have right here. Preferences. Comparisons with adjectives, okay? Preferencias y comparaciones de adjetivos, okay? So,
WH question, ya hemos visto esto. Which one, right? So which one is a WH question when you have actions, yeah. Okay? El which, usted lo va a usar para escoger. Which is your favorite color? Hay un gran montón de colores. ¿Cuál le gusta? Okay? So which one do you prefer? Okay? I prefer the letter one. Which one do you like better? Okay, I like the leader one better. Which one do you like more? Okay, eso suena redundante, pero es correcto, fíjense. Igual en español, más, ¿cómo dicen que en español no hay que decir más? Más mejor. Más mejor. Más mejor, vaya, eso quería, eso me acordé. Más mejor, dicen que no se dice, o más o mejor. But in English it is, okay? So which one do you like more? Oh, I like the little one more. Okay, so it is correct. It is correct, right? So even though it sounds kind of redundant, right? But it's correct. So that one is cheaper than, okay? Cheaper than, ¿qué gramática? No más, es el punto, pero ¿cuál es? Más barato. Yeah, I know, but my question is, de la estructura, esta estructura, esta parte gramatical, cheaper than, ¿qué es? ¿Qué, ya lo que es más barato que otro? Es más barato que otra cosa. Ya, yeah, pero listen to my question. Ajá, listen. Alguien lo dijo ahí al final. So, ¿qué estructura gramatical estoy viendo en esta parte? Comparativa. Ah, eso ya lo vieron, ¿verdad? Comparatives and superlatives, right? So remember comparisons, okay? So comparatives. That one is cheaper. El adjetivo es cheap. Pero aquí yo lo hago comparativo agregándole er. ¿Y cómo lo hago superlative? Dan, agregándole dan. Ah, es otra. Aquí mire, nicer, comparative. Prettier, comparative. Bigger, comparative. Stylish, this one is comparative, okay? Todos estos son comparativos, okay? Porque es la parte que estamos viendo aquí, ¿verdad? Pero we know that there are superlatives, okay? Está el comparativo y el superlativo, right? The superlative es el máximo, okay? Yo digo, este cuaderno es verde como el otro, comparative. Este cuaderno es el más bonito de todos, right? So that would be the superlative, right? So these ones are just comparatives, okay? I'm sorry? Okay, no. Let's see the spelling. Aquí está, mire, cheap, cheaper, right? Nice, nicer, pretty, prettier. So I'm going to share with you, tenía aquí la una... imagen de los comparatives and superlatives. Alguien me puede decir, pero es que mire, aquí solo está poniendo los comparatives, sí, pero usted que está en este rollo del inglés, o sea, no, aquí los libros a veces ponen las cosas así como que por poquito, ¿verdad? Pero usted tiene que saber que el comparativo va con el superlativo, ¿ok? Y hay unas reglas, eso no lo está poniendo aquí el libro. Pero es importante que usted lo sepa de antemano. Espéreme, ¿qué es que se dice? El superlativo es el que se le agrega ER. Ah, no. ER, that's comparative. IST. Ok. IST, o sea, hay diferentes. Ok, los superlativos cambian. Por eso les quiero mandar esta imagen. Porque yo tengo, ¿dónde está nuestro grupo? Dios guarde tantos mensajes que tengo aquí pendientes. 9:10. No hay el grupo de nosotros. Aquí está. Sorry. Tanto grupo aquí que lo envuelven a uno. Este, vaya, ahí le estoy mandando una imagen, comparatives and superlatives. O sea, no todos son la misma regla. El comparativo va a depender, mire, one syllable, when we have like a ER or EST, ok, va a depender también de la terminación del adjetivo. Acuérdese que usted tiene un adjetivo, que es la forma base, old, cheap, expensive, happy, noise, famous, so on and so on, ok. So usted tiene que ver,
Si es one syllable, como corto, fast, slow, ahí si lo quiero comparativo, le agrego ER, que es la regla como más fácil de que yo sé. Pero para hacerlo superlativo, EST, le agrego EST, ¿ok? Y ahí va viendo usted, o sea, no nos vamos a detener tanto en esto, porque el libro no nos está pidiendo los superlativos, solamente dice los comparisons, right? So, pero usted tiene que saber que aparte de los comparatives hay superlatives, ¿ok? Y que la regla gramatical cambia y que hay unas exceptions, ¿ok? Por ejemplo, están como, los toman como irregulares algunos adjetivos como el good y el bad. No puedo decir gooder, eso no existe, ¿ok? Yo quiero decir el comparative, that would be better. Okay, so this student is better than the other one. Ahí estoy comparando. Y best es el superlative. This student is the best of the classroom. Okay, so that would be the superlative. Y ahí hay otras exceptions, right? Que es bueno que usted lo estudie, pues. Ahí pueden ustedes incluso googlear. Practice, okay, comparative and superlative exercise and so on and so on, okay. So, no sé si estamos bien ahí en la idea. Yes, teacher. Yeah. Okay. For example, teacher, faster is más rápido, ¿verdad? Y fast es aún más rápido. No, más rápido. Más rápido. Los superlativos siempre lo, la traducción es como más. Le pone more than, ¿ok? More than. Más que. Este es, sería rápido, comparativo, rápido y el más, más rápido. Ahí el más es el que lo hace superlativo. Sí, yo lo traduzco, ¿verdad? Quiero ver. Sí, esa era la imagen que... Ah, tengo otros, pero ¿para qué le mando tanto? Con esos que se aprenda y capte la idea, es bastante. Bien, so ya mandé ahí lo que. Okay, so let's continue with the exercise that we have right here. Look, for more information on comparison, aquí está, miren, the back of the book, ahí. Bueno, pero no tenemos el libro completo, right? So, pero más adelante lo van a mirar porque sigue acá en el menú. So let's see, let's complete the conversation. No sé cómo nos va a ir aquí. It says, complete these conversations then practice with a partner. So you have two different clothes, silk, polyester, small, medium, cotton, and wool. Okay, so you have the adjective in parentheses, right? So usted tiene que hacer comparisons, okay? Comparisons or preferences. Ok, porque hay questions, right? So, si es questions, so you are going to use preference right here. If they are comparisons, so están diciendo una cosa con la otra, comparándolo, so ahí hay que usar el comparativo. Y olvídese del superlativo, aquí no aplica porque el libro no nos está pidiendo eso. Eso es para que usted lo sepa que existe, pero aquí all of them are comparatives, right? So, let me take a screenshot and let me create the groups. Okay, aquí me sale mejor tomar la captura, se ve mejor. So I will send the picture right there in the group. And let me open the rooms. Okay, we are going to try to do it. My goodness, we have just 4 minutes. Dios guarde. ¿Y en qué se nos fue la hora? Mucho hablamos. Del tiempo. Dios guarde. Impactada. Yo hacer las salas de los grupos según y les iba a decir que les iba a dar 5 minutos. Bueno, déjenme mandar la foto y por lo menos iniciamos mañana. Hágalo usted. Hágalo usted ahí de. Voy a enviar la captura, aunque esto usted lo tiene, right?
So, se supone que usted tiene el manual ahí, yo se los mandé. Este, pero igual, trate de hacerlo y mañana con esto vamos a comenzar dándole respuesta a este ejercicio, porque ya no nos da el tiempo. Ahí mandé la... Teacher, porque estas preguntas son las que están en la plataforma para continuar el módulo. Oh, really? Este ejercicio específico. Es el 3.12. Ah, no, pues ya lo hicieron ustedes entonces. Sí, ¿qué este me sí, aflijo sí yo? Ya lo hicimos. Por el 4. Vaya, vaya, entonces sí, so ya lo tienen, pero entonces mañana revisamos eso y esta semana sí le vamos a meter un poquito de turbo porque tenemos que terminar el manual. De que lo vamos a terminar, lo vamos a terminar porque la última sección es bien corta y ya estamos a la mitad, o sea, vamos bien. Pero sí, vamos a tratar de darle un turbo mañana para que los últimos dos días no estemos así como que me faltan, ¿qué? 3, 4 páginas del manual, ¿verdad? Sino que ya nos quede más bien como para repasar los puntos gramaticales. El libro del manual trae un montón de ejercicios, pero a veces son redundantes, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Pero las partes de la gramática son las que usted tiene que guardar en su mente y en su corazón, como decimos, right? O sea, lo importante es esa, la parte gramatical que no se le olvide, ¿ok? So, then, you are doing great. I will say congratulations to most of you because you have a great, great score, ¿ok? Even in the platform and even in the attendance, ¿ok? Siento que el grupo está bastante excelente en esa parte. O sea, he tenido grupos que todo el mundo está en 30% de asistencia y así, ¿verdad? Socando llegar el último día y hasta me dicen, mire, no puede empezar a grabar antes de la hora porque nos hacen falta minutos. O sea, bien complicado. Ustedes van excelente, la verdad, bastante bien. So, Ana Lucía, I don't know if you have a question. Yo ingresé cuando usted ya estaba pasando lista, pero ya iba por 15, me parece. Y yo soy de las primeras. Ok, no problem. So nice. So tengo que validar. Permítame, falta un minuto. Veamos, Ana Lucía. Bye. Ahí está su attendance. Ana Ruth, ¿ya vino? Gracias. Ok, Ana Ruth tiene attendance. Carlos Ernesto. Carlos Ernesto Rogel. Está, ¿no está? En chat. Ah, ok. So, Carlos Ernesto. Veamos acá, tengo una asistencia de Wendy Beatriz. Wendy Beatriz no está. Bien, solamente ella no tiene asistencia. So then the rest you do, okay? So nice, so time is over, appreciate it. So we have class from Monday to Thursday, right? This coming Friday is holiday, but we don't have classes on Friday, right? No nos afecta ni nos beneficia en nada. El holiday para los que trabajan en empresa pública, privada, sí va. Es un holiday, pero we don't have classes on Friday, right? So we are going to end the week as usual, as always, right? From Monday to Thursday, okay? So thank you for your time. Thank you for your cameras and be in the class. I hope to see you tomorrow, the same link, the same time and everything, right? So bye-bye, good night, see you tomorrow. Good night, teacher. Good night, everybody. Bye-bye, good night, bye. Take care. Bye. Good night. Bye, everybody. Bye.